Amics de Revista de Sociedad, la portada d'esta setmana, ja han escoltat el sumari, va per a dos de les actrius més reconegudes del panorama nacional, que ens presenten la seva obra en València, del 24 al 27 d'aquest mes. Per tant, els queda ja poquet per a poder veure-les. Elles són... Les tenemos ya. Chusa Barbero, ¿qué tal, Chusa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Espera, buena nit, muy bien. Claro, es que a ti te pilla de cerca, ¿no? Te pilla de cerca. Sí, me pilla de cerca. Yo vengo mucho a Gandía. Muy bien. La familia de mis chicos son de allí y... Muy bien, por venir mucho a Gandía. Claro, le mando un beso además desde aquí. Muy bien, claro que sí. Chusa, tú tienes que venir también más a Gandía. Yo vengo o a cualquier mucho a Altea, sitio tengo una amiga íntima en Altea. Muy bien, fenomenal. Vale, pues un punto positivo para las dos. Empezamos bien, oye. Empezáis muy bien para ser después del ensayo, ¿no? Porque vendréis cansadas del ensayo, ¿verdad que sí? Chusa. Bueno, venimos cansadas pero emocionadas, porque Valencia siempre es una plaza muy interesante a la que venir y bueno, pues queremos llenar el Teatro Thalía, que es donde estamos. Os trata bien Valencia, ¿no, Rocío? Oh, entonces. Sí, 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 muy bien. Y además el Teatro Thalía es que, si la gente no lo conoce, por favor, que vaya a verlo porque es maravilloso. Tiene mucho encanto, ¿no? En el centro del barrio del Carmen. Es un teatro pequeñito, es como una bombonera chiquitita. Y tiene pocas localidades, que eso también muchas veces se agradece, porque crea mucha intimidad. Y en esta obra precisamente, que tiene un tono intimista y que habla de la magia del teatro, no solo como... también de la magia de los teatros físicos, ¿no? Entonces, pues es que le viene al pelo. Bueno, la verdad es que un teatro con unas 250 localidades aproximadamente, con Rocío Peláez, con Chusa Barbero y con Emilio Gutiérrez Cava, pues la verdad es que no se agradece que haya poquitas localidades. No se agradece porque van a faltar localidades y lo sabes ya de antemano. Esto lo sabes ya. Pues venimos más días, no pasa nada. Oye, nosotros estaremos encantadas. Bueno, de momento estamos hasta el 27, ¿verdad que sí? Hasta este domingo. Hasta este domingo. La función es a las 6. Creo, 6:30 el domingo. El domingo es antes, sí, 6:30. Y estos dos días a las 8, ¿no? Sí. Viernes, sábado a las 8, muy bien. Bueno, después del ensayo, contadme, después del ensayo, ¿cómo os llega el guión a las manos? Pues a mí me convocaron para una audición a través de Cuco Afonso, que es nuestro director, Juan José Afonso, y Víctor Fernández, nuestro productor. Y bueno, tuvimos la suerte, que esto no es nada común, que Emilio Gutiérrez Cava, el protagonista de nuestra función, estuviera, tú recibes algo del que está enfrente, ¿no? Si hay alguien leyéndote la réplica, va a ser que no es lo mismo. Es, ¿no?, mucho más difícil. Claro. Y Emilio pues lo puso, la verdad, muy fácil. Yo salí diciendo, bueno, no sé si saldrá o no, espero que sí. Pero salí muy contenta porque dije, he podido trabajar. No ha sido solo ir, que te hagan una prueba y a ver qué tal, sino fue una sesión de trabajo con Cuco, Y con Emilio. Entonces yo dije, mira, pues si no me cogen, ya está, pero por lo menos estoy contenta de haber compartido un rato con Emilio Gutiérrez Cava. Estoy y haber... satisfecha de esta tarde que hemos pasado tan, tan agradable. Chusa, ¿cuáles son tus sensaciones cuando recibes el guión? Pues, bueno, la primera, volver a trabajar con Emilio, que habíamos hecho una peli hacía años y me gustaba repetir. Y bueno, con Cuco también habíamos trabajado cuando Cuco tuvo una época de productor hace muchos años también en su carrera, y entonces también no había vuelto a coincidir con él. Y bueno, pues me gusta mucho el texto, es una obra para actores, realmente es una obra para actores. Bueno, primera adaptación al español, porque Ingmar Bergman, que se hacía el sueco, Bastante. Le da muy bien hacerse el sueco. En fin, pues una obra autobiográfica, según comentaba. Sí. Y un poquito, un texto dramático también, ¿no? Sí, bueno, es él lo escribe en la última parte de su carrera, ¿no? Y sí, un poco autobiográfica, él también se intenta justificar, plantear qué es lo que él piensa del trabajo con los actores. De hecho, La Linterna Mágica, que siempre la nombramos porque es su biografía, que es maravillosa, hay partes que están tal cual en la función. Porque al final él, en esa biografía, intenta hacer un poco lo que hace aquí, pues lo que he comentado antes, ¿no? Plantear cómo él vive desde dentro las relaciones humanas, el trabajo, cómo lo que él vivió de pequeño, eso no aparece tanto en nuestra función, pero sí en la biografía, ¿no? Como lo que vio de pequeño le hizo al final, pues como a todos, ¿no? Ser quienes somos.
Chusa, a la hora de ponerla encima del escenario, pues bueno, está claro que es una adaptación de la misma obra, pero oye, las cosas cambian, cambian con los actores ya simplemente, ¿no? Cuando de una interpretación de un actor a otro actor, la cosa ya parece diferente, ¿no? Sí, por supuesto, claro, no hay todo, por suerte, somos, tenemos esa particularidad los seres humanos, ¿no? Estáis viendo imágenes de Carmen Conesa, que es la que hacía el personaje antes. Yo llego al proyecto un poquito más tarde. Ajá. Ella hizo las dos primeras funciones y luego por motivos laborales pues lo dejó y entré yo. Y sí, cada actor es un mundo, entonces en realidad cada uno le aporta al trabajo lo que, bueno, lo que entiende también, ¿no? A partir de una primera lectura de un texto, a partir de una segunda posibilidad, que es entrevistarte con el director y que te cuente su idea, o con el productor, pues en realidad a partir de ahí tú te haces una composición y aportas lo que tú crees que das. Entonces, no digamos del cambio que ha podido sufrir esta obra de la primera edición sueca a la española, vaya. Bueno, de hecho esto era una versión para la tele. O sea, Bergman hizo esto como un experimento en los 80, ¿no? Me parece. Sí, creo que es del 87, si no me equivoco. El año que yo nací. Sí, o sea, en realidad esto... Yo nací unos años más tarde. Se puede encontrar en internet, es fácil encontrarlo y es una versión para la televisión, ¿eh? O sea, entonces en ese sentido ya está hecha desde otro lugar, ¿no? Está grabada, planos cortos, hay otro tipo de lenguaje, ¿no? Que no es teatral. Entonces... Bueno, ahí hemos hecho nosotros ya de entrada otra cosa, ¿no? Habría que ver qué han hecho los suecos con la versión teatral, que seguramente pues será otra, porque tienen otras maneras de expresarse, ¿no? Oye, pero de entrada se presupone más fría, ¿no? La versión sueca. Sí, yo creo que más... Esto no lo he dicho, esto lo digo yo, ¿eh? No lo ha dicho nadie. Yo creo que más que fría, son maneras diferentes de expresar los sentimientos. O sea, los conflictos son los mismos. Todos sufrimos desamor, el paso del tiempo nos va a llegar a todo antes o después, pero es así. Entonces los conflictos son los mismos, sino la manera en que se comunica es diferente. Nosotros, por ejemplo, pues somos quizás más tocones, ¿no? O tenemos, mirar lo que estoy haciendo, ¿no? Gesticulamos las manos. Es diferente y evidentemente intentar hacer algo sueco, intentar imitarlo, no tendría sentido para nosotros. Sí que es verdad que vino a ver la función el embajador sueco, ajá, que un tipo estupendo, le gustó mucho y dijo, es la obra más sueca que he visto en España. ¿La obra más sueca? Sí, sí. Vaya. O sea que le gustó y ese comentario siempre nos hace mucha gracia a nosotros. Sí, bueno, de todas formas también hay algo en la... La escenografía también representa, bueno, el teatro donde Bergman trabajaba en Estocolmo, con unos azules que tiene mucho que ver con ese teatro, con el que está allí, ¿no? Entonces, de alguna forma, seguramente este señor habría estado en este teatro y a lo mejor también le pareció que el ambiente que recreábamos era bastante sueco, ¿no? Por esta razón. En cualquier caso, bueno, es verdad lo que ha dicho Rocío, la obra es una obra universal en el sentido de que habla de emociones que todos los seres humanos podemos reconocer a través de la relación entre un hombre director de teatro y dos de sus actrices a lo largo de sus carreras, en distintos momentos de sus carreras. Y con esta excusa, pues hablamos de lo que hablamos siempre, de las riñas, de los conflictos familiares, de para qué hago esto, a qué me dedico, por qué me dedico a esto y por qué no lo habré dejado ya, en fin, a lo que vamos, reflexiones. Sí, la de un actor también, ¿no? Porque... Pasado también por el filtro de su profesión, porque, claro, Bergman, que generalmente se le conoce su faceta de cineasta, pero era un hombre de teatro también, dirigió el Dramaten, y entonces él también habla de ese amor al teatro y de la profesión y de cómo la relación entre actores, directores, entre nosotros, se puede llegar a confundir, incluso hay líneas que a veces se pueden llegar a traspasar sin darte cuenta de qué está sucediendo, ¿no? La admiración es admiración solo, es va más allá, es amor, deseo. Rocío Chusa, esto lo mejor va a ser que vayamos y lo veamos, ¿no? Una obra tan de emociones. Así claro. Que en el Thalía hasta este domingo, sí, 27, sí. A las 8 y a las 6. Y media. Seis y media. Seis y media. Sí.
sí. Muy bien, si en cualquier no, caso, lo comprueben. En cualquier caso, anem ara un poquet abans i si no, pues, vegem l'hora i no fem tard. A les 8, a les 8 i a les 6, divendres, dissabte i diumenge. Gràcies, Xusa, gràcies. Moltes gràcies, ho he dicho bien. Lo has dicho maravillosamente. Además, suena a gloria. Gràcies a les dos per estar amb nosaltres. Amics, fem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més revista de Sociedad. Fins ara.